Hoy seguimos acá en Chimpancingo, Guerrero, mayo 20, hoy es miércoles, mayo 20 de 2015. Ahora vamos a practicarle ahora a la pastora, o sea, a la esposa del pastor Álvaro. Ahora, o sea, cuénteme, hermana, ¿de qué sufre usted? ¿De qué práctica de liberación? Pues, hermano, tengo un problema de enfermedad ¿Cuál es? de mi vista. Subito que Que desde niña, sí, como que, o sea, no puedo ver la letra muy pequeña. O sea, si la veo, tardo mucho tiempo leyendo, me arden mucho los ojos. O ya a mirar a una distancia así muy lejos, como que no distingo así a las personas. Y eso ya lo he traído desde niña, mi hermano, desde niña. Dificultad para leer, para ver hacia lo lejos. Y es lo que. Y un problema así en el estómago, mucha inflamación. Sí. Dicen que es la colitis. Y eso es lo que me pasa. Y pues también para leer la palabra, como que a veces leo o no memorizo muy bien, así no entiendo muy bien, pero es ¿Y para qué usted quiere ser libre? pues ¿Para qué cree usted que Dios le quiere todas esas cosas negativas se las quita a usted? para que le sirva a Dios. En la obra, ¿no? En la obra. En la obra, al Señor, le quiero servir. No siento que no lo he estado Amén. haciendo como Dios quiere. Y quiero hacerlo como Él quiere. Y Amén. me gusta mucho servirle al Señor y Dar fruto. dar frutos. Le amo al Señor y ha habido cosas, ataduras que siento que no hemos podido avanzar, pero el Señor sabe de todo eso. Amén. De hecho, usted haciendo usted la obra que misión empieza, siempre la termina, así que. Bueno, hermana, vamos a hacer la liberación para que el Señor usted la libere. Ok. Me ayuda a liberar, ok. La próxima vez, lo que hace liberación son ustedes, ok. Ese es el objetivo, ustedes aprendan aquí, ok. Cerro los ojos, por favor, hermano. Gracias a Jesús por liberar al hermano, Señor, a la hermana, Padre. Como siempre, tú eres glorificado siempre, Jesús. Tú eres el que hace la obra. Te bendecimos, Jesucristo. Aquí está, Señor. Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que libera aquí totalmente, Señor. Úsame a tu gloria, Señor, como la armadura de Dios, Señor. Y con tu sangre, Señor. Amén. Ok. Tranquila, no tome nueva otra boca porque después me confunde, mío. Que tranquila usted. Que alce un poco más la cara. Tranquila. Ok. Ok, demonios, a ustedes les hablo en el nombre de Jesús. Ustedes saben ya. Vamos a hacer la cosa hasta aquí tan larga. Ustedes saben que esta mujer va a ser libre. Ustedes saben que el Señor, esta mujer pertenece a Jesucristo. Eso es suficiente. Oye, demonio de la vista. Tú estás. Ok, hola, el demonio de la vista ese. Demonio de la vista, yo. Subentiendo, tú estás de que esta mujer nació, ¿no? Lo más seguro es que alguien pecó, ¿no? Ofendieron al Señor, ¿no? La madre, o padre, su abuelo, por allá pecaron, hicieron algo que ofendieron al Señor, ¿eh? De hecho, ofendieron al Señor. Y el Señor es santo. El Señor es santo. Algo hicieron, algo pasó, para que estuvieran esta mujer afectando la vista, afectándole el estómago, otra cosa más, que incluso no sabe ni ella. Pero ese es el trabajo de ustedes. Ese es el trabajo de ustedes. Tienen a robar, matar y destruir. Ese es el trabajo de ustedes. Ok, bueno, ustedes saben bien que esta mujer pertenece a Jesucristo. Incluso es pastora. Ustedes saben eso, ¿no?
Por supuesto que saben eso. Ustedes saben la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Se la voy a repetir. Usted la sabe muy bien, pero se la voy a repetir. Esta mujer era culpable, tiene que pagar por los pecados que cometió en el antepasado, si era culpable. Tiene que pagar por los pecados que cometió ella misma, si era culpable. Tiene que pagar. Porque la paga del pecado es muerte y sufrimiento. Hay que pagar. Ese es el trabajo que hacen ustedes. Ahora bien, esta mujer pertenece a Jesucristo. Y ustedes saben que la obra que hizo Jesús fue una obra completa. Una obra total y completa en la cruz del Calvario. Todo el peso que esta mujer metió, el castigo que esta mujer decía, Jesucristo lo llevó. Y de él, la de ella y la humanidad, todos nosotros. Jesús fue golpeado. Lo humillaron a Jesús, se burlaron de él, lo abandonaron, lo azotaron, su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Por supuesto que al tercer día él resucitó dentro de los muertos, está sentado a la diestra de Dios Padre, es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Es el Todopoderoso, el que tiene poder y autoridad en la tierra, o la tierra y en los cielos, y todo lo que hay en ella. Ese es Jesucristo, mi Señor. Pagó totalmente la deuda de esta mujer. Esta mujer ha sido ya perdonada. ¿Qué sí que le trajo usted en esta mujer? Se acabó. Y tiene que irse de ella. Tiene que ser. Pero antes dice, ustedes van a poner en su lugar todo lo que han hecho, la vista, el estómago, lo que sea. Porque escrito está. Cuando el ladrón se ha encontrado, tiene que reponer lo que ha robado y pagar 7 veces, incluso aún más, dado que lo que ha robado. No es que ustedes han hecho daño y se van así nada más. ¿Está claro? Pongan todo en el nombre de Jesús en su lugar, ¿ok? La vista, todo, ¿qué? Todo. El estómago, su cuerpo, todo. En el nombre de Jesús. Pongan todo arreglado enseguida desde ya. Y empiecen desde ya por tu lugar. Todos los reinos que están ahí, todos los reinos. Incluso brujería, pacto, todo a trabajar ya en el nombre de Jesús. Rápido. Todo. En nombre de Jesús, todo. Todo. Ok. Ok, demonio. Recojan todo ahora. Empaquen todo, su mochila, su maleta. Y se marchan ahí para siempre en el nombre de Jesús. De ella, de sus hijos, hijas, donde no te demonio, fuera para siempre de ahí, en nombre de Jesús. Esta mujer es libre ya, fuera de ahí, fuera. Sale tristeza, sale soledad, sale amargura, sale destrucción, sale miedo de ahí para siempre, en nombre de Jesús. Fuera de ahí. Sale ceguera. En el nombre de Jesús, fuera de ahí, fuera de ahí. Muere libre. Fuera de ahí para siempre.